Atentos a esta cruzada entre dos ciudades españolas por el Santo Grial. La Iglesia de Roma avala la peregrinación al Santo Grial de Valencia y eso en León pues no ha hecho mucha gracia, porque ellos también están en plena promoción de su cáliz. Lo van a ver. Es el nuevo objeto de peregrinación para los católicos de todo el mundo, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Pues soy cristiana y soy creyente y creo que sí, si tanto lo mueve y lo dicen. Si fuese cierto, para Valencia sería importante al máximo. Venir a peregrinar, no, porque yo ya tengo 77 años y ya yo estoy para pocos trotes, ¿eh? Pero yo creo que sí. En Valencia sus creyentes no dudan que es el auténtico. Varios estudios arqueológicos lo sitúan también en la última cena de Jesucristo. Y es idéntico al que pintó Juan de Juanes en su cuadro La Santa Cena de 1560. Ahora el Vaticano ha avalado el culto y devoción a esta figura. Si la Iglesia considerara que no hay ningún tipo de viabilidad o de realidad en lo que se dice, evidentemente no se mojaría, porque la Iglesia es muy cauta en ese tipo de cosas. Algunos textos aseguran que el Santo Cáliz fue llevado por San Marcos desde Jerusalén a Roma, donde se conservó hasta el siglo III. Después fue el Papa Sixto II el que mandó trasladarlo a España, huyendo del emperador Valeriano. Una vez en nuestro país fue ocultado en los Pirineos. Todo ese trayecto está documentado a excepción del viaje que hizo el Grial desde Barcelona hasta Valencia, donde fue entregado en 1437. Desde entonces, miles de personas ya lo han visitado. Estamos teniendo una gran cantidad de peregrinajes. Han venido recientemente de China, de Corea, que vienen a Valencia a visitar, a venerar el Santo Cáliz. Y sabemos además que, por encuestas que se han hecho, que en el extranjero Valencia cada vez es más conocida como la ciudad del Santo Cáliz. El Santo Grial es una de las reliquias más valiosas del cristianismo. Por eso en León insisten en que la copa que levantó Jesucristo en la última cena es la que conservan ellos en el Museo San Isidoro. Antes de conocer incluso la decisión del Vaticano, desde León han promovido una campaña para que los ciudadanos encuentren el eslogan que mejor defina a la ciudad del Santo Grial. Porque lo que es innegable es que tras el culto religioso a estas reliquias existe también un importante negocio por la llegada de miles de turistas. En Valencia ya han comenzado a organizar exposiciones y actividades culturales para aprovechar el tirón que supone la concesión del año jubilar. Y quién sabe, igual su catedral se convierte en el futuro en el escenario de una película donde Indiana Jones encuentra el Santo Grial. Pues vamos a ver la reliquia. Rosa Romero, estás en la catedral. Mira qué primer plano te han cogido del cáliz. Sí, mamen, pues ahí la tenéis en el centro de esta capilla del Santo Cáliz, en el interior de la Catedral de Valencia, donde nos encontramos, un lugar que preside desde el año 1437. Pues bien, ahora con este reconocimiento del Vaticano, este lugar en el que estamos se va a convertir en un lugar, en un centro de peregrinaje internacional cada 5 años, a pesar de que, como ya hemos visto, le ha salido una competidora en León. Cada día pasan por aquí, por estas paredes de esta capilla y por este pasillo, pasan centenares de turistas, centenares de visitantes que quieren ver de cerca el que podría ser el Santo Cáliz. Y lo cierto es que lo hemos comprobado durante todo el día, que la noticia ha sido acogida muy positivamente, porque, como decíamos, Valencia se convierte así oficialmente en un centro de peregrinación.